Good evening. Hi, hi teacher, good evening. Hello, Mario. Good evening. Good evening. Evening, Jenny. Good evening, Victor. Good evening, Silvia. Silvia Soledad and Ana Silvia. Good evening. Good evening, teacher. Let's give time for your classmates to come. Ya vamos a comenzar en unos minutos. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. Ya hice el examen todo, el medio. El del 3, ya lo hice todo. Ah, el midterm. Ajá, ya lo hice todo, pero cuando voy a los porcentajes, solo el 88% me tira. ¿Del examen o de todo? No, del mixer. ¿Y le aparece todo? Uh-huh. ¿Le aparece todo bien? Sí, es. Sí, todo bien. No, pero algo le falta ahí para que le aparezca eso. ¿Por qué sección va? No, ya las completé todas. Por la 4 voy. Ajá. Empezando la 4. Entonces, seguramente ese 12% que le falta es lo que no ha hecho en la plataforma. O solo le aparece, ya le, permiso, voy a abrir lo mío. Good evening para los que se van incorporando. Good evening, solo, teacher. Good evening. Solo en la parte del midterm le aparece el 88. De lo demás, no, le aparece bien. Sí, los demás completos, el 100% me sale. Vaya, pero entonces algo. En el 1, en el 2. Solo aquí, vaya, este es un ejemplo. Solo en esta parte le aparece 88. En esta, ya, ya sí. Lo voy a marcar. En esta parte le aparece 88. Sí. Ok. Sí, sería de ver si usted no se ha fijado, si hay algo que le falta ahí. No, pero ya lo completé todo, cabal, todo me sale bien. Todo le sale bien. El 12.5 en todas. Uh-huh. Bueno, sería de ver si no le ha sumado, no sé, algún knowledge check o algo de ahí, porque tendría que aparecerle. Uh-huh. Si no, déjeme consultar si hay algo, o sea, o hay algún problema por el cual no se le aplique algo, déjeme consultar y... Y no sé los demás si les aparece lo mismo o si pueden ver el 100% en su progreso en el midterm. Si alguien me puede confirmar. Sí, yo he visto completamente todo, los colores, barra, pero en la parte del midterm, si todo está bueno, le aparece el 100%, no le aparece menos. Exactamente así como lo tiene, lo veo, pero con completo, con colores y con el avance. No, es que como el que yo tengo es el ejemplo, ¿verdad? Ah, ahí sí. Va a ir marcando la barra según su progreso. Sí, el progreso, correcto. Ajá. A mí la semana pasada me parecía con ese problema, pero era que el botón donde me permite enviar la respuesta final no me estaba funcionando, entonces tenía que ir uno por uno a revisar otra vez para volverlo a mandar, y al final ya sí me salió. Bueno, revise eso. ¿Quién era el de... Yo también, así hice también. Ajá. Vaya, entonces hagamos así. ¿Quién era? Víctor Soto. Víctor. No, el que uh-huh. le aparece el 88, Mario. Yo. Ya, no, yo Víctor soy. Ah, Víctor, vale, entonces revise eso, tal vez sea algo referente a eso, y si no, igual déjeme consultar por qué podría ser ese problema, para ver qué es lo que se puede hacer, pero igual, trate de ir ejercicio por ejercicio, tal vez en alguno de esos no le ha dado submit o algo así y se le escapó o el sistema no lo reconoció. Solo para verificar. Ah, vaya, está bien. Vaya, okay. Gracias.
Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la plataforma? ¿De algún ejercicio que quieran, en específico, que quieran consultar antes de entrar a la, de mostrar la presentación? ¿Questions? Por el momento todo bien. Decir good. Okay. Michelle. Yes. Este, con el de los, yo, Roxana, con el de los audios del el punto 5.3, se parece que. Que hemos estado consultando ahí en el chat. Sí, el de what time is it? ¿Será ese? No. Es 5.13. Ah. No sé si ya oigo. Espérame, espérame, vamos a. Vale, solo déjeme este, revisar algo antes de voy a dejar de compartir. Vaya, no es watching a movie. Alguien le dio, le compartió la es que watching a movie es como bien específico, ¿verdad? Pero la actividad en sí que ella está haciendo en la cuarta, no le está preguntando o no tiene que poner qué es lo que está viendo, sino que la actividad en sí. Y la otra que le salía mala, ¿cuál era? Déjeme ver. La 5, la 4 y la 5. La 4 no es watching a movie. Tiene que especificar qué es lo que está haciendo, no si está viendo películas, si está viendo las noticias, no. ¿Qué está haciendo? Y la 5, quiero ver cuál es el error. Puede probar agregándole un punto, revise las. Revise que no haya doble espacio, porque aparentemente sí le tendría que estar, sí tendría que estar bien. O déjenme ver. 5. Ajá. Revise que no tenga doble espacio. O intente agregándole el punto al final. Porque la que usted ha puesto, aparentemente sí está bien. Esa se la tendría que agarrar. Pero entonces algo le ha puesto de más. Me imagino que debe ser un espacio. Porque sí está bien. No sé si lo sigo intentando. Después de consultar. O así lo dejó. Yo creo que la que compartió la imagen es otra compañera. Pero igual este tenía la misma duda en esas, en la 4, la 5 y la 6. Perdón. Pero la duda es en cuanto a la indicación o cuáles son las actividades que, si gustan. Ajá, porque bueno, no, yo en mi caso, diga. Perdón, es que no las acepta los verbos, digamos. Yo avancé ahí también y ahí en las mismas tres no acepta. Veamos. Answer questions about each sound. 1. Pero no las acepta todas o son esas tres, la 4, la 5 y la 6. Tres, en mi caso 4, 5 y 6, es que por más que ajá, le busque el lado no. Vale, pero no ¿qué, ¿qué le han puesto? En la 4, ¿qué le han puesto? Porque aquí, ella en la imagen dice she is watching a movie y esa no es. No es eso lo que sí, ella está no haciendo. Ajá.
es otra actividad, pero... Bueno, en mi caso yo le he puesto mirando, viendo, y no, no la acepta. No, es que sí es watching, pero no es a movie. Tiene que buscar... Sí, porque yo solamente los verbos he puesto nada más, y en ese es igual, he puesto los verbos, pero no, no me la acepta. No, pero si usted solo le pone she is watching, se la va a poner mala, porque está incompleta. Tiene que ponerle el complemento. De ahí en las 5, quiero ver, no, pero hasta solo la 4, las 5 y las... Espérame, que, no, quiero que ustedes lo traten de hacer, porque no les quiero enseñar la... Es que por ejemplo, teacher, siete, dígame. Por ejemplo, en la 3, la compañera que subió la imagen... ha puesto she's sitting en la 3. Es que comer. Ajá. Yo en mi casa le puse she's sitting, no la aceptó. Solo me ha aceptado 18. Ajá. Entonces, a saber que funciona la plataforma. Esa es la duda también. Vaya. Ajá. Porque yo le ponía she's sitting y nada, nada. Y... Ajá. Bueno. Hasta que le dio eating. Sí, vale, aquí me aparece una respuesta correcta, solo eating. Ajá, sí, sí se la acepta, ya sea en mayúscula o minúscula. Pero también en que... O sea, que ha aceptado las dos, pero en otras no, ajá. Ni por más que uno le ponga. Ajá. Bueno, sí, ahí sí quizás es de ser la observación, ¿verdad? De qué pasa ahí. Sí. Porque yo, como les digo, tengo las opciones de respuesta y sí, se las acepta la oración. Tendría que aceptarles. Si lo escriben... Por ejemplo, la CC... Dígame. Se oye que es como montar bicicleta. Ajá. Entiendo yo que sería riding bicycle, ¿no? Uh-huh. A bike. Ajá, ahora bicycle también. También se lo a bike. Igual yo probé todo eso y nada. Ok. Bueno, ¿verdad? Entonces bueno, yo lo que les puedo... Yo realmente... No les puedo, si es cuestión de plataforma, es muy poco sí. Lo que puedo hacer, pero lo que sí puedo hacer es llevar como esa inquietud a las personas sí, encargadas, bueno. ¿Verdad? Para que lo revisen y que no, porque si usted está poniendo la respuesta correcta, porque en la foto que está, la verdad es que sí están bien. O sea, yo les puedo decir, póngale el punto. Pero en algunos le agarra el punto y porque en otras no, ¿verdad? Entonces, y aquí en las respuestas que yo estoy viendo, puede ponerlo sin punto o con punto, entonces tendría que aceptárselo. La única razón que se me ocurre por la cual no se los pone bien es que haya un espacio de más que usted le haya puesto. O sea, que en vez de un punto usted le haya puesto en la barra espaciadora un espacio de más. Esa podría ser la única razón y que tal vez si ustedes se... pueden intentarlo hacer y ser cuidadosos en poner ese espacio extra. Eso podría ser la única sí. razón, pero de lo contrario no debería darles problema. Entonces voy a reportarlo a las personas que dan soporte, a ver si hay algo que esté fallando o algo así para que ellos uh-huh. me puedan ayudar en ese aspecto, ¿verdad? ¿Ok? Sí, gracias. Pero siguen intentando y tal vez sí pueden... fijarse si le están dando algún espacio de más y eso puede ser que eso les esté afectando. Me avisan si lo logran. ¿Ok? Ok, teacher. Bueno. Igual, ¿verdad? Los que no han llegado a ese ejercicio, pues todo esto les va a servir cuando lleguen ahí, ya no les va a costar. Ok, let's start with the presentation. Bye. Ok. Now, this is today's presentation based on the learning goals that I sent today. En los objetivos que les mandé este día, vamos a combinar porque les dije que íbamos a practicar descriptions con el vocabulario del jueves, más el vocabulario que ya están en la sección 4, clothes, colors, etc. Okay, so that's what we're going to do. To describe people's appearance and personality, and to learn vocabulary of clothes and colors. Ok, vamos a empezar con vocabulary. Voy a abrir un ejercicio y ustedes me van a ayudar. Es como un juego. You are going to help me to choose the correct answer. Ok. Vaya.
solo yo lo voy a ir manipulando y ustedes sí lo pueden ver, ¿verdad? Can you see the name? Sí. Y ustedes solo me van a ayudar. You're going to help me. Yes. To select the correct answer. Okay. Vamos a ver. Okay. Choose the correct answer. Okay. What is the correct answer? What color is this? Yellow. 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 Okay. Very good. Choose the correct answer. Red. This is just a vocabulary. Choose the correct answer. What is this? Red dress. A red dress. The color red and the clothes. Red dress. It's a red dress. Choose the correct answer. What's this? Yellow t-shirt. Okay. Now, esta es la forma completa de decir t-shirt, pero siempre solo ponemos la T, and it's okay. T-shirt. Okay. Choose the correct answer. Brown. Good. Brown coat. Mm-hmm. Very good. Brown coat. Choose the correct answer. Okay. What's this? Blue sweater. It's a blue sweater. Okay. Choose the correct answer. Brown boot. This type of shoe is called boot. Okay. Choose the correct answer. Purple hat. If you see the color goes before, no digo hat purple or boots brown, no, brown boots, purple hat, red dress, etc. Siempre van, the color goes before. Choose the correct answer. Blue jeans. Okay. Once again, choose the correct answer. Brown jacket. Okay, a couple of more tries. No, no vamos a ganar. No, aquí uno va a llevar la voz. Choose the correct answer. Okay, what's Brown trousers. It's another way to say pants. Trousers and pants are the same. La diferencia es que trousers se escucha más allá por London, right? Pero son pants. Brown trousers, brown pants is the same. Okay. Okay. Choose the correct answer. Brown shoes. Okay, what is another way to say this? Estaba esa palabra, creo yo. That this in High heels. Let me write it here. High heels. Yes. High heels. Now, the last one. Let's see if we can play. Choose the correct answer. Green scarf. Bufanda. Very good. Okay, we're not going to continue because, you know, we're not going to finish, you know, la hora. Pero si quieren ver si logran llegar acá, les voy a mandar el link y ahí juegan ustedes. Okay, just with more time. Okay, let's. Where is it?
Ok, now, this is, remember, just review for vocabulary. Acuérdense que este vocabulario, la mayoría está en uno de los ejercicios, pero siempre hay otras palabras que queremos conocer. So here we have, let's say some, maybe you might find some new words, okay? So I will pronounce the word and you repeat. Okay, yeah. And look at the pictures. Now, belt. 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 Louse. 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 Boots. Boots. Cap. 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 What color? What color is the cap? Green. 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 Uh-huh. Coat. 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 Dress. 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 Gloves. Gloves. Hats. 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 Hoodie. Hoodie. Ok, the hoodie es como el suéter, pero el que tiene capucha. Capucha. Ajá. That's the hoodie. Mm-hmm. Ok. Now, jacket. 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 Jeans. 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 Overalls. Overall. As you can see, and in British, dungarees. Pero ustedes manténganse con overall, because that's the word that we use. Pajamas. 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 Panties. 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 Pants. 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 Raincoat. 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 sweatshirt. Vaya, los pants que nosotros conocemos en español, que decimos pants, son sweatpants porque son para deporte, you know, I had to run, sweatpants. Now, swimsuits, creo que es el que está ahí. Underpants. Now, remember that this vocabulary, you learned it by using the vocabulary, okay? Una técnica que funciona bastante, si usted quiere aprender, bueno, cada quien aprende de diferente manera, y les puede funcionar dibujando, a otros solo escribiendo la lista. Hay otras personas que lo que hacen es, ¿cómo les digo? Ponerle el nombre a las cosas en su casa. Y viéndola seguido, se le va quedando. Pero también el uso. You have to use the words, okay? The vocabulary. Every day, describe yourself. Lo que usted lleva puesto, vaya describiéndolo. Si en el siguiente día, si se pone otra cosa, descríbase lo que usted va poniendo. And that's how you are going to learn and memorize the vocabulary, okay? But let's have some practice. Vamos a ver. Here, as you can see, we have some descriptions on the left and some pictures on the right. Okay? So, I want you to match. Match es como unir, right? Match the description with the picture. Por ejemplo, pero lo que voy a hacer es que para que lo vayan anotando en el cuaderno, le vamos a poner aquí la letra.
For example, this one is A, B, para que no nos confundamos. C, D, E, F, G, H, I, okay? And then here you match letter A with one number. For example, she's wearing a pink hat, jeans, and pink boots. Which number is that? Four. Number? Four. Okay, four. So at the end, when we check, we are going to write number four over here, okay? Eso lo vamos a hacer cuando ustedes ya lo hayan individual. But I want you to do it individual first. Okay. So I'm going to give you 5 minutes or less. Solo para que vayan, pueden en su cuaderno solo poner the letter and the number so you can have like the answers. So go ahead, do it, please. 2-3 minutes. Okay. Is one. Is one yellow couple children push the teacher ve con es que bueno B, como valía porque casi lo mismo hablaba y en uno usó where y en el otro le usó el what. What? A ver, que, no, pero es que yo fui en, a, en, la, en, o sea, en la explicación que, había, que daba el video. Let me know if you finish. One moment, okay. Please. Finish teacher. Okay. Okay. How about the others? Ya podemos revisar. ¿Cómo van los demás? Uy. Yeah. No, I'm finished. Okay. Now, let's see. Number, letter B. Letter B, I'm going to call volunteers. Para que me lean la descripción
just read the description and tell me the number. Jenny Antonio, raise the hand. Go ahead, Jenny. Letter B. Letter B is number 4. No, pero tiene que leerme. No, porque ya la 4 ya la pusimos. Tiene que leerme la descripción. Okay. He's wearing a brown and yellow cap, a green t-shirt, brown trouser and gray shoes. Is number 7. Number 7. Yes, very good. I'm going to write number 7 here. Excellent. Now, one volunteer to read letter C. Jenny Antonio and then Adriana. Jenny Antonio and then Adriana. Go ahead, Jenny. Letter C. He's wearing a blue scarf, a yellow coat, blue jeans, and red trainers. Uh-huh. Number 3. Yes. Number 3. Adriana, letter D, please. She's wearing a blue scarf, a pink coat, a yellow sweater, black trouser, and brown boots. It's a number 6. Number 6. Let's see, number 6. Okay, very good. Now, letter E, one volunteer, please. Me, teacher. Go ahead, Edgar. Okay. He is wearing an orange and green t-shirt, brown trousers, and blue and yellow trainers. Is number 5. Number 5. Okay, trainers son los tenis. Yes. Okay, tennis. Or sneakers. Okay. Letter F, please. One volunteer. Me, teacher. Go ahead. Okay. She's wearing a green t-shirt, pink trousers, and blue shoes. It's a number 2. Okay, thank you. ¿Quién era? Let me see. Kevin, right? Me, Mario. Okay. Ah, Mario, sorry. Okay, letter G. Okay. One volunteer. I am teacher. Rachel, go ahead. She is wearing a green t-shirt, a purple skirt, white socks, and pink shoes. It's number 9. Number 9. Very good. Okay. 9. All right. Letter H. Hi, teacher. Me, teacher. Who said who? Let me see. I don't know who, I just identified Kevin, pero no sé quién más dijo. Que hable la muchacha Violeta. Okay, Violeta and then Kevin. Okay, Violeta, thank you. She is wearing a pink hat, a purple t-shirt, shorts, and red and white trainers. Is there 8. Number? 8. Okay, very good. Kevin, the last one. Okay. He's wearing a red cap, yellow t-shirt, blue jeans, and blue trainers. And it's the first guy. Okay, number 1, right? Okay. Mm-hmm. Very good. Excellent. Just remember, what are you wearing today? Porque esa pregunta la van a responder después. What are you wearing today? Are you wearing pajamas? What color? Okay, are you wearing jeans? Are you wearing a dress? What color is the dress? What color are your shoes? Okay, so listen to the question and try to practice. Okay, now let's see. I'm going to go to the next exercise. And this time, okay, we're going to write. Okay. It's going to be a writing task, individual. Look at the pictures and describe the people. Aquí es donde vamos a poner
lo de hoy más lo del jueves. So you have to describe the person's appearance. You can include personality, si lo ven así, happy, serious, friendly. Okay, eso include appearance, personality, and the outfit. For example, in the case of Bob, remember that you are going to start with his name. His name, he is, he has, to describe, right? He is wearing, y el outfit. The same with Melissa. And the same with Charles. Okay? So, vamos a hacerlo. I'm going to give you 5 to 8 minutes to do it. Okay? In your notebooks, right? Los tres. Van a escribir sobre los tres. Y ya después vamos a revisar cada descripción. Okay? Go ahead. Is it clear? Yes, teacher. Okay. Go ahead, please. Solo que voy a tratar de no mover el mouse. Let me know if you finish, please.
Are you ready to check? No. Okay. Okay, I guess time is up. Okay, si solo hacemos los primeros dos, I guess it's okay, porque tendemos que seguir. Now, with about Bob, one volunteer, please. Alguien que me pueda leer la descripción de Bob. Roxana, thank you, Roxana Elizabeth López. His name is Bob. Mm-hmm. He is Inc. He has serious. He is wearing green jacket, blue pants, yellow shirt, and green shorts. Okay, now what this the second and the third sentence, please? Me la puedes repetir. He is Inc. How do you spell that? Alto. Ah, tall. He is tall. Yes. Ajá. Uh-huh. And he has? He has serious. Okay, in this case, you can say he is tall and serious. Cuando decimos has, es el, ya sea el cabello o los ojos. Sería, he has brown hair, for example. Or blue eyes. Y ahí me había confundido entonces. Okay, and then you, the outfit, okay, he's wearing green jacket, green hat, what else? Yellow shirt, green blue jacket, jeans. Blue pants, yellow shirt, and green shoes. Green shoes, very good, very good. Okay, one volunteer to tell us about Melissa. One volunteer? Need teacher. Go ahead. Okay, her name is Melissa.
She is 25 years old. She has blue eyes, beige hair, and pink lips. She is wearing yellow skirt, red hat, red shoes, and green sweater. Okay, I guess it's a blouse. Oh, let's say sweater, okay? Now, what? No, parece sweater. Como una blouse. It's okay. But en la otra, he has, ¿me puede repetir la oración que me dijo? She has. Blue eyes. Ajá. Beige hair, cabello. Ah, I guess it's gray. Gray. Ah, gray. Gray hair, ajá. Ajá, ah, pues sí, eso era. Ajá. Yes. And red lips. Yeah. Sí. Ajá. No, okay. Pink lips le puse. Ah, okay, okay, it's okay. The thing is that you follow the correct order. It's okay. Okay, very good. Excellent, Edgar. Thank you. Now, how about Charles? One volunteer, please. One volunteer. Hoy andan bien callados. Jenny, Gloribel, thank you. Bueno. His name is Charles. He is heavy. He has brown eyes. He is wearing a red jacket, a sky blue shirt, t-shirt, green pants, and brown shoes. Okay, is he heavy? Is Charles heavy? No sé. Or thin? I guess he is thin. I think thin and tall, I guess. Yes. Aha, oh. He's thin and tall, right? Heavy is the opposite. Así, gordito, no. Okay, but good. Remember, okay. No se vale equivocarse. Don't worry. Okay. Okay, excellent. Very good. Remember that now you can add more information to people, right? Desde el nombre y ahora hasta lo que lleva puesto. So, every class, every week, we can add more things, right? Right now, we are going to work in groups, okay? And you have to ask the question. ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era la pregunta? What was the question that we are going to answer? What are you wearing today? Ajá. Aquí la voy a ir poniendo. Ajá. The question is, what are you wearing? Okay, that's the question. Okay. So you're going to, or what are you wearing today? It's okay. Now, you have to ask your classmates, right? What are you wearing? And the answer will be, I'm wearing. Okay, and everything that you're wearing. For example, in my case right now, I am wearing a blouse. It's like animal print. It's white and black blouse. I'm wearing black pants and I am wearing pink flip-flops. Do you know what flip-flops are? Flip-flops are like slippers. Ajá, son como sandalias, sandalias, chanclas. Yes, I am not wearing heels. I am wearing. No. But it's the same. It's the same. Slippers like flip flops. No, the slippers son pantuflas. Ajá. Just like I am wearing. I am wearing slippers. Ah, okay. It's different. The flip flops son como más playeras. And we use them, jeans, exactly. Okay, so I'm going to put you in groups, okay? And you have to ask
your classmates are wearing. But also, no solo el compañero, you can ask about other people. Okay, okay, if you, what is, if you are with, I don't know, with your sister, okay, wearing, solo le van cambiando el verbo to be, acuérdense. What is your sister wearing? What is your brother wearing? O si no, sin preguntarse, solo pueden decir, describir lo que las personas que están con ustedes en este well, momento están usando. She is wearing, he is wearing, they are wearing, etc. Okay? Is, let me put you in groups. De dos o tres. Okay. And join the rooms, please. O sea, Tilion, Alicia, please join the rooms. Creo que no me dejó entrar o no sé qué pasó. Vaya, lo voy a. Quiero ver. José, right? Vaya. Okay. ¿Intente ahorita? Alicia. Se pudo, José. Alicia. Hola. ¿No pudo entrar al grupo? No. Quizás no me fijé cuando lo mandó. Okay. ¿Intente ahorita? No. Si no, va a ese donde dice breakout rooms en las opciones y ahí tiene que aparecer la invitación. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde están las opciones? En los tres puntitos. Ahí en la pantalla le va a aparecer otra invitación. Dejen, intente ahorita. No veo, no me aparece. Sí le tiene que aparecer, si no, ahí en las opciones. Abajo en su panel de opciones, ahí debe de haber una opción que diga Breakout Rooms. Y ahí le va a aparecer la invitación. No veo. Así como se ha unido los días anteriores. No sé dónde, la verdad. Es que ahora estoy en la computadora y la vez anterior estaba en el teléfono. Y aquí no, pero si ahorita le estoy moviendo, le tiene que aparecer en su pantalla la invitación. O si no, en el panel de control, ahí en todas las opciones. Ah, aquí dice más información. Vaya, habrá eso ahí. Eso no aparece en la pantalla. Ajá. Vaya. Ahí. Y hay una opción que dice Breakout Rooms. ¿Lo encontró?
Le di, pero no está cargando. Yo creo que tengo mala mi señal. Vaya, vuélvalo a intentar y si no ya voy a volver porque ya voy a, pero busque, pero intente ingresar porque ahí está la opción. Solo regáleme unos minutos, tal vez en eso le cargue. Le di. Y después de eso. Y el pantalón también. Can you tell me how to get in? The color pants. Did you finish? No. No, t-shirt. Okay. Traten de describir que Víctor. Ustedes andan puesto y lo que las personas que están ahí con ustedes andan puesto. Can you tell me how to get in? Okay. Class. No. Seres spray. Ah. Yo creo que ya está. Did you finish? Yes. Yes. Okay. ¿A cuántas personas describieron? A todos los de nuestra casa. Ah, bye. Yo solo a dos. Ah, okay. Give me a moment. Voy a ir a ver a los demás. Okay. Did you finish? Yes, teacher. Jenny. You pronounce in sandalias in English. Sandals. 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 Ajá. Okay. Bueno, vámonos a la main session then. Let's go. Okay, I am going to ask people. Let's see. Victor Soto. Victor? Hola. What are you wearing, Victor? I am wearing... Víctor. Hola. What are you wearing? No sé cómo se dice. Try. Relax, relax. Ajá. Escríbamelo en el chat, ¿va? Para ayudarle. Okay. Now, Josabeth. Josabeth, what are you wearing? I am wearing gray shoes. Gray? Yeah. Shoes. What do you think? Yes. Black jacket. Yes. And blue skirt. Okay. La primera que dijo, no le comprendí. Camisa. Ah, shirt. Shirt. Ajá. Shirt. Okay. Yes. Gray or white, no sé, the color shirt. Okay, the pronunciation, check. Shirt. Okay. Now, Kevin, what are you wearing? I'm wearing a Barcelona shirt. Which one is blue and red, and I'm just wearing a yellow shorts, and that's it. Okay, no shoes? No. Okay, thank you. René Recinos, what are you wearing? I'm wearing... ¿Me escuchan? Yes. Ah, okay. Yes. Green blouse, blue jeans and black flip-flops. Okay, excellent. Edgar, what are you wearing? I'm wearing only white shirts, blue pants, and black flip-flops. Okay. And yes. How about Jose Angel?
your microphone. Sorry. Okay. I'm wearing black t-shirt, blue shorts, and green slippers. Okay. Now, t-shirt. T-shirt. Uh-huh. T-shirt. Okay. Very good. Black t-shirt. A black t-shirt. Because if you say teacher, no, I'm not the teacher. Okay, t-shirt. Okay, very good, guys. Well, teacher. Yes. T-shirt se puede ocupar para mujer también o solo para hombre. No, you can use a t-shirt, pero es como una camiseta. Ajá, exacto. Ajá, ajá. Si es formal, es blouse or shirt. Okay. Mm-hmm. Okay, guys, we're going to stop here because I have the other class. Remember that if you have questions, si no les puedo contestar inmediatamente, al nomás poder yo me pongo al día con las preguntas que tengan en el chat, pero siempre escriban en el grupo cualquier duda que tengan. So, see you tomorrow, okay? Study the platform complete and have a good night. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.